marcador estará en la cesta. Sí, sí. Vale, mira, el juego se llama Gigamano, ¿vale? Como el modo principal es la... ¿Es con G o con J? Porque tenemos la duda. Es que también lo has puesto en otro lado con G. Sí, en el documento te lo puse con G y después me di cuenta que era con J. Que bueno, el objetivo principal, el objetivo modo principal de este juego es mejorar la visión espacial, ¿vale? Y el equilibrio. Y luego, a nivel grupal, la coordinación entre todos, ¿vale? Vamos a hacer para el equipo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta Javi. Para allá. Vaya, ¿vale? Para personal. Y el resto aquí a la derecha. Escuchad un momento, yo voy a decir las normas, ¿vale? Lo llevo allí. El juego consiste en cada grupo va a estar situado en un conjunto de colchonetas. Que te he visto el rey. Escuchadme. Cada grupo va a estar situado en un grupo de colchonetas. Y va a haber un total de 10 rondas. En cada ronda se va a quitar una colchoneta. Y vosotros tenéis que ingeniarla para que ninguno de vuestros grupos esté tocando el suelo. ¿Vale? Primera ronda, que se quita una colchoneta, la conseguís, se suma un punto para cada uno. Que la segunda ronda, se suma dos puntos. La tercera ronda, tres puntos. ¿Vale? Si algún equipo falla y pisa el suelo, el juego sigue hasta el primero que llega a 50, pero ese equipo vuelve a empezar de la ronda 1. ¿Vale? Pues nada, el equipo este de la izquierda a la colchoneta izquierda y el equipo de la derecha a la colchoneta derecha. El equipo ganador a la derecha. ¿Vale? Tenéis 10 segundos. Jesús, el marcador allí. Ahí mejor. 5, 4, 3, 2, 1, cocheta. 5, 4, 3, 2, 1, cocheta fuera. 5, 4, 3, ¡Gracias!
5, 4, 3, 2, 1. Vale, vale.
tranquilo. Y si tienes medio pie, no me quiero traer. Vale, cuatro piernas de cochoneta. Y solo una pata corta. Cuatro pies, cada cochoneta y solo una pata corta. Sí, imposible. Que tú quieras, queda, te quedan unos 4 o 5 minutos sin problemas. ¿5 minutos? 4 minutos. Así a cuatro patas y como un pensil, ¿vale?